Tal vez estas mercancías le puedan interesar a los sirvientes que trabajan en Palacio. Y con suerte podría venderlas y ganar algunas monedas. ¿Sabe si hay alguna forma en que un humilde mercader como yo pueda acceder a Palacio? Ponerse en contacto con los sirvientes y ofrecer estos despojos. A eso regresó, para llevarse el Bautista. ¿Y te lo confesó así, como si nada? Lázaro sabe que soy incapaz de hacerle algo. Entonces abusa. Si el general se entera. Ni me digas. Me siento fatal diciéndole mentiras a Valerio. No tienes una idea de todos los planes futuros que tiene para nosotros. A mí aún me cuesta creer que un romano pueda ser un buen hombre. A mí me cuesta creer que estoy compitiendo con la princesa por él. ¿Con la princesa? Por supuesto que nadie va a aceptar mi relación con Magdalena. Eso me queda muy claro. ¿Y entonces qué piensas hacer? Esconderla, lejos de Roma. Así la lleves lejos, ella tarde o temprano se va a enterar de tu matrimonio con la sobrina del emperador. Por lo poco que la conozco, ella no va a aceptarse tu amante. Sí, puede ser, pero para ese entonces estará muy lejos de aquí. Sola. Nadie la va a conocer. Ella no va a conocer a nadie tampoco. No va a poder hacer nada en ese momento. Se va a tener que acostumbrar. ¡Ey! ¡Ey! Espéreme. La verdad, no estoy acostumbrado a estas caminatas. No te preocupes, Mateo, que con el paso de los días ya te irás acostumbrando. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Cómo están las cosas adelante? La gente ya sabe que Jesús va para allá, que vamos para allá. Y no solamente la gente del lugar. Los de los pueblos cercanos y no tan cercanos, todos van para allá en este momento. Pues eso es una muy buena noticia. Eso quiere decir que si la gente se moviliza es porque tiene fe. Yo la verdad solo veo problemas. Es que tanta gente es incontrolable. Qué extraño mi hermano Santiago viendo problemas. Maestro, había un grupo de gente que venía de Tiberíades. Nos contó que la situación allá no está fácil. No se hacen a la idea de que el Bautista esté preso. Sí estoy arrepentido. Pero eso no sirve de nada. Mucha gente ha sufrido por mi culpa por seguir las órdenes del rey. Y eso no se puede remediar. El pasado ya no se puede cambiar cosas. Lo importante es lo que vas a hacer con tu vida de ahora en adelante. Ya te arrepentiste. Ahora piensa en cómo ser un mejor hombre. Cusas, quedas liberado por orden del rey. No quisiera dejarte aquí solo. Sáquenlo. Uno de los dos tiene que salir. Gracias. De todo corazón, gracias. Jamás me voy a olvidar de ti. Tengo muy en claro que no vamos a recurrir a ninguna medida violenta para rescatar a tu primo. Así es. ¿Y entonces? ¿Qué quieres decir? Te hemos visto hacer cosas tan impresionantes. Calmaste una tormenta. Si tú quisieras, podrías sacarlo usando esos poderes, digo yo. Sí, eso sería lo más fácil. ¿Y tiene algo de malo que sea fácil? Dios nos dio la vida. Nos dio la libertad. Nos dio esta tierra para que hiciéramos lo que quisiéramos con ella y con nosotros mismos. Nos dio la posibilidad de acertar, pero también de equivocarnos. Y eso nos incluye a todos y cada uno de nosotros, a los que estamos aquí, a Herodes, a los romanos, a todos. ¿Qué clase de padre sería ese que cuando ve que las cosas no salen como él sabe que deberían ser, nos quita nuestra libertad? Nos hace a un lado y usa su poder para recomponerlo todo. Cuando ejercemos nuestra libertad, hay consecuencias. Y ni siquiera el poder de Dios puede quitarnos esa libertad. Aunque las consecuencias no sean las que esperamos. Por lo menos eso es lo que yo pienso.
Soy un rey considerado y confío en que la lección haya quedado aprendida. Quedó aprendida, ¿no? Quedó aprendida, señor. Y voy a darte la oportunidad de demostrarlo. Sabías, mi querido Cusas, que se aproxima la festividad de mi cumpleaños. Y creo que tu amigo será poco y nada de talento para estas cosas. Anda con él y mira a ver qué ha hecho, que creo que es nada. Encárgate de todo. No me falles. No voy a tolerar otro error. Retomas tus tareas. Todo sigue igual. Todo a excepción de tu salario, que queda reducido a la mitad. De alguna manera tienes que pagar todo este tiempo que has estado descansando, Cusas. Y por favor, báñate, apestas. No entiendo. Yo estoy segura de que la princesa ama a Yair. Tanto que decidió fugarse con él. Si yo no lo dudo. Si la princesa Salomé actuó así con Valerio, fue presionada por su madre. Seguro la amenazó. Pero con matarla, supongo. Porque lo que la hizo hacer fue demasiado. ¿O fue por Yair? Es muy extraño. Yair desaparece del palacio sin despedirse de nadie. Y casi al mismo tiempo la princesa se le está ofreciendo a Valerio. ¿Tú crees que Herodías descubrió el romance y se llevó a Yair? Lo que yo creo es que la princesa Salomé haría lo que fuera por salvarle la vida a Yair. ¿Cusas? ¿Mi Cusas? Ay, mi amor. Mi amor, ¿qué estás haciendo aquí? Ay, perdón. Perdón. Me perdonaron. Me liberaron. El rey te perdonó. Para organizar su fiesta. ¡Silencio! ¿Cuántos días llevamos en esto? Y todavía no entienden. Solo trabajan en palacio los que estén inscritos en registro. ¡Silencio! Si no están, no me hagan perder mi tiempo. Voy a llamar uno por uno y van pasando. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Lo mismo que tú. Buscando una forma de entrar al palacio y recuperar a mi mujer. Eres un hombre de palabra, ¿eh? ¿No sabes cuánto me alegra eso? No se puede saber cómo sabes que tu mujercita está en el palacio. De la misma forma que sé que eres un rebelde. Podemos ir a otro lugar donde podamos hablar en paz y te lo puedo explicar todo. Eso te va a ayudar con la cicatrización. Algún día todo esto será solo un recuerdo lejano. No mientras sigamos aquí. Nos vamos a ir. Tuve mucho tiempo para platicar con el Bautista y me hizo pensar en muchas cosas. Entre ellas, que nuestras vidas deben cambiar. No te imaginas las veces que he soñado con este momento. Estoy muy feliz de tenerte a mi lado otra vez. Me hiciste mucha falta. Bueno, tengo mucha
cosas que contarte. Ven, tu baño está listo. ¿Todo este tiempo has estado aquí escondido en Tiberíades desde que escapaste de Magdala? No. Estuve en Samaria. Un conocido me debía dinero. Un buen judío no hace negocios con samarios. Afortunadamente, este judío sí. Y gracias a eso ya tengo el dinero suficiente para que podamos seguir adelante. Mira, Ur. Yo no sé qué es lo que estés pensando, pero para mí el asunto de tu mujer es asunto cerrado. No entiendo. Entonces, ¿por qué quieres entrar a Palacio? Eso es algo que a ti no te importa. Teníamos un trato. Incluso te adelanté la mitad del dinero. Sí. Ese trato lo hice contigo antes de saber que tu mujer es amante de un romano. Ese rabino de Cafarnaún viene con otros tres rabinos de pueblos cercanos. ¿Y a mí qué me importa? Pidieron hablar con el rey y le pareció importante que usted lo acompañara. Yo no tengo ganas de conocer ningún rabino. ¡No! Dicen que hay un problema grave en la zona y pidieron ayuda. Y tu rey no puede solo ni con eso. Acompáñame. Ellos te van a entender mejor que yo. Se ve que no eres muy discreto. Perdón, ¿qué haces aquí? ¿Cuándo te soltaron? Sé quién eres realmente. Y también sé lo que quieres hacer. No sé de lo que hablas. No te preocupes, puedes confiar en mí. Yo te voy a ayudar. Y para empezar, Juan el Bautista te hizo una petición. Y voy a ayudarte a cumplirla. Vamos en busca de su primo, el tal Jesús. Acabo de escuchar a unos guardias hablar de él. Al parecer no está lejos de Tiberíades. Ya entiendo. Ya entiendo. Ya sé lo que quieres. Lo que todos quieren. Dinero. Puedo triplicar lo que te ofrecí anteriormente. ¿De dónde vas a sacar el dinero? Ahora eres un prófugo, Ur. Tengo negocios en Samaria de los que nadie sabe. ¿Te interesa? Está bien. Solo que antes de rescatar a tu mujercita del palacio, tengo algo más importante que hacer. ¿Y dónde puedo encontrarte? En los pozos al sur de Tiberíades. Ve por las mañanas, yo te encuentro. Ni siquiera me vas a decir dónde vives. ¿Por qué te voy a decir dónde vivo, eh? ¿Qué te crees, mi amigo? Quieres ganar unas monedas extras. Muy bien. Muy bien. Hable claro. Ese hombre del que hablan, ¿es el Mesías, sí o no? Claro que no. Yo digo que no. El problema es el pueblo. Piensan que sí. Están deseosos de creer. El número de seguidores del Nazareno no hace sino crecer y crecer. ¿Ese supuesto Mesías habla en contra mía? No, o no que yo sepa. ¿Y de Roma? Tampoco hasta donde sé. Entonces no veo cuál es la necesidad de estar haciéndonos perder el tiempo.
¿Estás seguro que el muchacho ese, Yair, es prisionero de la reina? No encuentro otra explicación. ¿Y qué quieres que haga? Si me ayudas a rescatarlo, yo puedo ayudarte a liberar al Bautista. Ahí están. Reza con fe. Y dedica tus oraciones para que el nuevo reino venga pronto. Por tu fe has sido sanada. Que el Señor esté contigo. ¿Quién sigue? El ha de ser Jesús. Jacobo, de Jezreel. ¡Calma! ¡Calma! ¡Bajen las armas! ¿Y esto? ¿Qué hicimos? Siento interrumpirlos, pero necesito hablar con él. ¿Hay algún problema? Ninguno. Solamente quiero que el nazareno me escuche. Prometo no demorarlo. ¿Qué hacen unos soldados romanos aquí? No lo sé, pero son muy pocos para calmar a la multitud. Perdóneme, señores, pero ni el rey ni yo estamos aquí para resolver problemas religiosos. ¿Qué hacer con las revueltas? En Nazaret hubo disturbios. ¿Revueltas? ¿Contra el ejército romano? No propiamente, pero puede ser el inicio. No todos están de acuerdo con lo que ese hombre dice. ¿Qué hay con los que están de acuerdo? ¿Qué hace él para que le crean? Le hicieron una pregunta. No entiendo por qué tengo que responderle a una mujer. Porque yo ordeno que lo haga. No sé qué pasó después del viaje. Cuando la legión salió de Siria, él estaba bien. Y en cuanto llegamos a Galilea, cayó en cama y ya lleva así varios días. ¿Tu criado está en el campamento? No. Yo le conseguí una casa. Está paralizado y sufriendo terribles dolores. ¿Y por qué te preocupas tanto por él? Porque debe importarte para que hayas venido acá a recurrir a un judío. Él es como un hermano para mí. Es mucho más que un hermano. No entiendo por qué todavía lo llamo criado. Entonces quiero verlo. Llévame donde él. No. No, yo no soy digno de que entres en mi casa. Solamente da la orden, Señor, y él sanará. Ahí está Lázaro. Lázaro. Sin verlo. Sin tocarlo. ¿Por qué crees que solamente con mi palabra sanará? Porque yo estoy bajo órdenes de mis superiores. Y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Si yo le digo a uno de mis soldados que vaya, va. Si le digo a otro que venga, viene. Y si le digo a mi criado que haga algo, lo hace. Pues que así sea. Y por tu fe, tu criado será sanado. Supuesto Mesías abrazando a un romano. No tiene ninguna lógica. ¿Qué diría el Bautista si viera esto? No lo sé. El Bautista ha hablado alguna vez con los romanos, pero abrazarlos jamás. ¡Vamos! No he conocido en Israel un hombre con tanta fe como él. ¿Qué haces tú aquí? Dicen que tiene poderes para sanar. Nada comprobado por nosotros, ni por ningún otro rabino. El nazareno ese. ¿Qué dice del Bautista de que lo tengamos aquí, encerrado? Del Bautista no he escuchado que diga nada. En resumen, una pérdida de tiempo estar hablando del predicador ese. No veo ningún problema real. ¿Le parece poco que Jesús de Nazaret ande anunciando la llegada de un nuevo reino? ¿Cómo dijo que se llamaba el nazareno? Jesús. Entonces es cierto lo que le dijo Valerio. Que el Mesías está aquí en la tierra.
¿Quién es? Es Jesús. Mi primo. ¿Te suena ese nombre? ¿Jesús de Nazaret? ¿No cree que hubiera empezado por ahí? ¿De qué nuevo reino está hablando el predicador ese? Vine a confirmar si el tal Jesús es el supuesto Mesías. ¿Te mandaron tus amigos? Ya. ¿O quieres más seguidores? Ya deja la desconfianza, por favor. No tienes vergüenza. Ya. ¿Qué pasa? Este es Lázaro del que te hablé. Por culpa de este casi nos matan a Juan y a mí. ¿Qué los trae por aquí? El Bautista. Es su primo. Nos mandó a hablar con usted. ¿Cuándo vieron a Juan por última vez? Herodes lo mandó a encerrar. Yo trabajo en palacio. Jesús, la gente está impaciente. Quieren que los atiendas. Vamos. No se vayan, espérenme. Ya regreso. No tengo nada más para decirles, señores. Todo lo que sabía se lo dije al oficial romano, de quien, entre otras, no tengo grato recuerdo. Si yo tuviera la información que el soldado necesita, le aseguro que no hubiéramos venido. Lo único que necesito saber es sobre el criado de su hijo. Del tal Amós y de la concubina de mi hijo no tengo noticias. Entre otras, ustedes, ¿para qué quieren saber de ellos? ¿Amós dice? No, yo quiero saber de otro de nombre Lázaro. No, mi hijo no tuvo ningún esclavo con ese nombre. Abre los ojos. ¿Puedo ver? Jesús, puedo ver. Puedo ver. Uy, el mundo es muy grande. ¡Puedo ver! ¡Recuperé la vista! ¡Gracias! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias! Este esclavo tuvo antes de dueño a un señor Eliud. Ah, ese Lázaro. Sí. Él es sobrino del señor Eliud. Como quien dice, primo de la mujer de mi hijo, de María. Jamás en mi vida había visto algo parecido. Jamás. Andrés, encárgate un momento, ya regreso. Sí. Tengan paciencia, todos van a ser atendidos. Ahora sí, dígame, ¿cómo está Juan? Me temo que no muy bien. Y cada vez está peor. ¿Qué es lo que tiene? Lo han maltratado. Lo han azotado. Él dice que es por culpa del encierro y por la comida que le dan ahí. ¿Y por qué querría Juan que ustedes vinieran a verme? Él necesita saber si usted es el Mesías. Usted es la continuación del rey David. Somos miles los que queremos esta tierra libre de intrusos. Si ustedes están decías, por favor, hable. Díganle lo que vieron y lo que escucharon. Los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos están limpios, los cojos pueden caminar. Y a los pobres se anuncia la buena nueva. Él me va a entender. ¿Eso qué significa? ¿Estás seguro que el hombre que te pedí que siguieras entró en ese lugar? ¿Y puedes jurar que nadie te vio? Nadie.
Yo creo que ese hombre sí es el Mesías. Las cosas que le vi hacer, la forma en la que hablaba, el cómo te mira. El rabino de Cafarnaúm dijo que no había forma de comprobar que le había sanado a alguien. Yo lo vi con mis propios ojos. Puedo dar fe de ello. Lázaro, ¿tú qué opinas de Jesús? Tiene poderes o magia, pero dudo que sea el Salvador. Él desconfía porque lo vimos abrazando a un soldado romano. A veces el odio puede enceguecer a las personas. Alguien que abraza a los romanos no puede ser el Salvador que nos va a liberar de Roma. Además, no sería una persona muy confiable. Vamos, tenemos muchas cosas que planear. ¿Qué tiene que planear? Lázaro me va a ayudar a liberar a Yair. Y yo lo voy a ayudar a liberar al Bautista. Nos vamos con él. ¿Nos vamos todos? Casi todos. Vamos. Por más que le doy vueltas, no entiendo qué hace Lázaro en el Palacio de Herodes. Y tampoco entiendo qué hace de amigo de un sirviente del rey. Por lo menos gracias a ellos tenemos información de mi primo. ¿Y si nos engañó? ¿Y por qué habría de hacerlo? ¿Por qué nos mentiría? De Lázaro se puede esperar cualquier cosa, maestro. Tampoco me cabe en la cabeza que sea amigo del Bautista. Según lo que Andrés me ha contado, el Bautista es un hombre pacífico. Un hombre tranquilo, tú también lo has dicho. Entonces, ¿qué hace el Bautista de amigo de un rebelde? ¿Tú realmente crees que los esté apoyando? No. Juan no apoyaría la violencia. Recuerdo cuando éramos niños que Juan venía a visitarme a Nazaret. Para ese entonces yo no era muy popular entre los niños, como te pudiste dar cuenta. Recuerdo que un día unos muchachos me estaban persiguiendo. Era claro que querían golpearme. Y estaba Juan. Él los enfrentó. Él no era ni el más alto, ni el más veloz, mucho menos el más fuerte, pero sí era el que más gritaba. Recuerdo que gritó que no fueran cobardes, que me dejaran en paz. ¿Y lo escucharon? Ni una sola palabra. Ese día recibimos los dos una golpiza que jamás olvidaremos. Supongo que debes extrañarlo. Sí. Sí, lo extraño mucho. Siempre hemos sido muy unidos. Tal vez porque ninguno de los dos encajaba. Me duele saber lo que le está pasando. Barrabás no ha regresado a la posada, pero decidí mantener la vigilancia. Posiblemente fue a buscar a Ura Magdala. Si se entera que Ura está huyendo, muy seguramente se va a asustar. ¿Cómo que Ura está huyendo? Soy feliz, Cusas.
Estoy supremamente complacido. Prácticamente corregiste todo lo que el imbécil, el inútil del CERAC había dejado a medias. Estoy por pensar que la celebración de mi cumpleaños ya no será un desastre. No lo será de ninguna manera, señor. ¿Sabes, querido Cusas? Estaba pensando que este año la celebración de mi cumpleaños no se debe limitar a la nobleza. Quiero que el pueblo participe de las festividades. ¿El pueblo? Sí, el pueblo. Hacer eso sería contraproducente, señor. Se ha generado mucho rencor y mucho odio en la gente a partir del encierro del bautismo. Precisamente, Cusa. Porque se ha generado mucho rencor, mucho odio. Tenemos que darles algo. De alguna manera tenemos que aplacarlos, ¿no? Tratamos de capturarlo, pero no pudimos. ¿Por qué no me lo dijiste? ¡Ya lo sabes! ¡Ya lo sabes! No les dejo hablar a solas. Si no te lo conté fue porque no me pareció importante. ¿Te parece importante que yo sepa lo que está pasando con Moore? Ni de lo quisieras. Ese no es el punto. ¿Para qué lo querías capturar? No para hacerlo mi amigo, eso te lo aseguro. Yo soy tu hombre. Te quiero proteger. Sé lo que te conviene y lo que no te conviene. Tienes que aprender a ser más práctica. He pensado en llevarles gladiadores. Pero ya sabes cómo son nuestros hermanos judíos. Les asusta la sangre. ¿Qué piensas que les gustará? ¿Qué le gustará a esa gentuza? La gente solo quiere comer y vivir tranquilamente, señor. Brillante. Quieren comer, démosles comida. Alimentos que no puedan comprar. Maravilloso. ¿Sabes una cosa? Yo debería dejarme ver, ¿no? Salir, saludar. Podrían indignarse y ponerse violentos, señor. Y... ¿Te imaginas? La reina y Salomé repartiendo mercados. Nos vamos a volver a ganar todos esos votos de amor que hemos perdido. Nos van a amar. Nos van a amar. Cusas. Quiero que sea mañana mismo. Mañana mismo para que así las festividades nos duren más. Vete, vete rápido. ¿Y tú sabías que habían ordenado capturar a Ur? Me acabo de enterar. Valerio piensa que Ur puede estar en Tiberíades. ¿Aquí? ¿Sabes algo al respecto? ¿Qué voy a saber? Barrabás es tu amigo y él es aliado de Ur. Era, María, era aliado de Ur. Ya no. Lázaro. Tú regresaste solo por el Bautista, ¿verdad? ¿O estás pensando en entregarme? ¿Qué te pasa? Señora, Rebeca nos encuentra. Te estoy buscando a ti. He estado hablando con los muchachos. Están confundidos, con dudas. Nada grave. Simplemente no entendemos, bueno, tampoco es que no entendamos nada de nada. Por ejemplo, estamos claros en que vamos a anunciar un nuevo reino. También entendemos que en este nuevo reino habrá paz, amor, armonía, justicia.
¿Qué es exactamente lo que no entiende? Nada. Es decir, todo lo demás. No logramos ver cómo se va a hacer eso realidad. No entendemos. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con Herodes y los romanos? Para que exista un nuevo reino, tiene que dejar de existir el antiguo reino. Y tú has dicho que no vamos a usar armas, espadas. Tampoco estás dispuesto a utilizar tus... a hacer algo fuera de lo normal. Entonces, ¿cómo? Lo que estamos haciendo es lo que debemos hacer. Toda la gente que nos escucha, que nos ve, toda la gente a la cual sanamos, todos ellos van a ser testigos del nuevo cambio. Pero es una misión demasiado grande, maestro. Parecen acciones pequeñas. ¿Tú has visto una semilla de mostaza? Sí. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Es la semilla más pequeña de todas las semillas. Pero cuando crece, se vuelve la planta más grande del huerto. Crece tanto que se vuelve un árbol. Un árbol donde las aves van y posan sobre él. El árbol más grande de todos. ¿Entiendes? No entiendo, señora, por qué me está insultando. Para que recuerdes el lugar que ocupas aquí. Que por lo visto se te olvida con una facilidad impresionante. No eres nadie. Porque te haya parecido un vil criado no significa que te pareces a alguno de nosotros ni de lejos. ¿Qué crees? ¿Que porque un general romano te manosea va a terminar formalizando algo contigo? Estúpida, ingenua y tonta, por decirlo menos. Señora, por favor, le ruego que... No, a mí no me ruegues nada. Y grábate muy bien una cosa, ¿eh? Valerio está hecho para una mujer noble, para una princesa. No para una sirvienta cuya única gracia es ser buena en la cama. ¡Suficiente! ¿Pero qué impertinencia? ¿Cómo te atreves? ¡Impertinencia la suya! No estoy dispuesta a seguir escuchando el veneno que sale de su boca. ¡Ni se atreva! Le recuerdo que soy la esclava de un general romano. Él es el único que me puede tocar. Estás amenazando. Le recuerdo que el general Cayo Valerio era muchas preguntas y me ve golpeada. Vas a arrepentir hasta de haber nacido. Criado de Magdalena. Sí, el mismo. Cualquier cosa extraña que veas en él, quiero que me cuentes. ¿Algún problema con él, señor? No lo sé. Pero hay algo que... no puedo confiar en él. ¿Pero el general le cree? Es lo que más me preocupa. Espero que Prisco me traiga buena información al respecto. ¿Prisco? ¿Qué tipo de información, señor? Yo envié Prisco a Magdala que averiguara sobre Lázaro, pero eso no lo sabe el general. Ni lo vas a ver, ¿cierto? No, señor. Prisco tiene que volver después de mediodía al palacio. Apenas llegue, me avisas. Entendido. Te ves patética, sí. ¿A qué no sabes quién te ganó? ¿Ganó? Sí, la tal Magdalena, la esclava de Valerio. Ella sí supo hacer lo que tú, toda una princesa, no pudiste. El romano la adora. ¿De dónde sacas eso? ¿Qué importa de dónde lo saco? Es cierto. No cambiaría tres Salomés por una Magdalena, fueron las palabras de Valerio. Y me imagino que lo que quieres ahora es que mate a Magdalena. No, de ella me encargo yo. A ti te quiero fuera de este palacio y pronto. Lo que significa que acepto tu propuesta de que te cases con Emilio. ¿Estás hablando en serio? Estoy hablando más en serio que nunca. Siempre y cuando... Jair tenga su libertad absoluta. Está bien, ya. Lo juro, contenta. Eso sí, que te quede muy claro que esta vez no hay segundas oportunidades. Si Emilio no acepta casarse contigo, Jair muere de inmediato. Va a aceptar. Pues empieza por arreglarte, porque con esa cara que tienes, la verdad. Antes veo a Emilio casándose con Rebeca que contigo.
De veras, no entiendo cómo puedes aguantar esto, María. ¿Ya había pasado antes? No. Nunca. ¿Lo ves? Es de esta gente, no de mí. ¿De quién debes sospechar? Yo jamás te entregaría con oro. Jamás. Los van a descubrir. ¿Qué? ¿Qué pasó? Un soldado va a viajar a Magdala por orden del tribuno Livio Emilio para averiguar quién eres realmente. Gracias.